tierra, la donna è chi gaoga, asi vezimratia, vayehi li Yeshua, ashira, la donna è chi gaoga. Asi vezimratia, vayehi li Yeshua. Veli ve'am ve'ehu Eloai, se'in loch le'olam va'eh, mi'el kamuach Adonai, mi'el kamuach Adonai. Yo perdí Nefertari. Perdí la guerra. A mis soldados. Perdí todo. Es la cosa más aterradora que he visto en mi vida. Cuando las aguas del mar volvieron, se tragaron a mis hombres, a los caballos, las vigas. Y yo estaba ahí sin poder hacer nada. Todos murieron justo delante de mis ojos. ¡Qué horror! Moisés y su pueblo fueron protegidos hasta el fin. Yo fracasé. Nefertari. No pude vengar la muerte de nuestro hijo. Perdí a mi ejército.
Te casaste con un fracasado. No, Ramsés. Yo soy tan culpable como tú. Si supieras lo arrepentida que estoy de haberte animado a esta venganza. Ahora veo todo el mal que le traje a Egipto. Y todo por mi necedad de enfrentar a un dios que no puede ser enfrentado. Paser quiso abrirme los ojos. Y no le hice caso. Yo tampoco quise escucharlo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Mi padre está muerto. Discutimos y él se sintió mal. Su corazón se detuvo. Mi amor, lo siento mucho. Mi papá murió, Ramsés, tratando de mostrarme que estaba equivocada. Perdí a mi hijo, perdí a mi padre. Y me moría de miedo de perderte a ti también. Yo estoy aquí, mi amor, estoy contigo. Aún nos tenemos el uno al otro, ¿no es así? Todo habría sido tan diferente si hubiera dejado partir a ese pueblo desde el inicio. ¿Cuánto tiempo llevamos casi sin parar? No sé, creo que unos 3 días. El agua se acabó hace tiempo y hasta ahora nada. ¿La intención era salir de Egipto para morir de sed en medio del desierto? Gran plan el de ese dios hebreo. ¿Cuánto tiempo más tendremos que caminar con la garganta seca? ¿Por qué no le preguntas a tu primo? Él nos trajo hasta aquí, debe tener alguna explicación convincente. ¡Los niños están sedientos! No solo los niños, Kore. Daría todo el oro y plata que trajimos de Egipto por un poco de agua. ¿De qué sirven las copas de oro si no tenemos con qué llenarlas? Ya no puedo. No aguanto más. Voy a hablar con Moisés. ¿A dónde vas? ¿Esperarán a morir de sed para hacer algo? Voy a quejarme mientras aún tenga fuerza. ¡Moisés! ¿Qué quieres, Apuki? Lo que todo mundo aquí debe querer. ¡Agua! ¿Algún problema, Apuki? Varios. Pero por ahora me contentaría con resolver el problema de la falta de agua. Te pido que tengas un poco de paciencia. ¿Paciencia? Caminando debajo de este sol hasta que mi saliva se seque, corro riesgo de morir antes de que se agote mi paciencia. Apuki tiene razón. Y no lo digo por mí, Moisés. Pero tengo mujer e hijos que necesitan agua. Hay niños y ancianos con nosotros. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? Estoy seguro de que encontraremos una fuente aquí cerca. Yo no estaría tan seguro. Sigamos adelante. Confíen en Dios. ¿Tengo otra salida?
Mira, sabía que Dios no nos iba a abandonar. ¿Es este? ¿Con esta agua pretende saciar nuestra sed? No, no. No puedo darle esta agua a mis hijos. Y ahora, Moisés, ¿qué vamos a beber? Esa agua amarga. Esto es lo mejor que puedes conseguir, Moisés. Calma, calma todos. Mi padre y mi tío resolverán esto. Dios no nos sacó de Egipto para dejarnos morir de sed en el desierto. Silencio, por favor. Concédanos un momento de silencio. Señor, tu pueblo está con sed y cansado. La única fuente de agua que encontramos no se puede beber. Por favor, ayúdanos. En ti confiamos nuestras vidas. Moisés, ¿ves aquel árbol? Sí, lo veo, señor. Toma una de sus ramas y lánzala al agua, y esta se volverá dulce. Sí.
Esta es otra prueba de que el Señor no nos desampara. La columna paró, hermano. Vamos a acampar aquí, como Dios nos ordena. Sí. Carguen todo y comiencen a montar las tiendas. Ustedes están muy lentos. ¡Dense prisa con eso! Ya no estamos en Egipto, Apuki. Así que comiencen a trabajar también. Ayúdenos a cargar esta madera. ¿Qué están esperando? Era lo único que me faltaba. O trabajan o tendrán que pasar la noche sin lugar para dormir. Creo que no tenemos otra opción. Tomen estas cosas. Voy a buscar más. ¿Quedó bien? Muy bien, Oseías. Es sencilla, pero creo que es acogedora. Y es nuestro primer lugar viviendo en libertad. ¿Ya te diste cuenta de eso? ¿Está bien aquí, Caleb? Creo que sí. Esta cortina será la división entre la sala y el cuarto. Muy buen trabajo, muchachos. ¿Qué pasaron? La gente está inquieta. Muchos se quejan de que tienen hambre. Ven conmigo. Oigan, ¿y Moisés? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todos, calma. Finalmente. ¡Llegó Moisés! ¿Qué hacemos, Moisés? No tenemos nada que comer. ¿Qué voy a ofrecerle a mis hijos? Los pobres están hambrientos. ¡Eso es absurdo! ¡Son solamente unos niños! ¿De qué sirvió esta tal libertad, Moisés? ¡Para morir de hambre! ¿Qué pasa? ¿Dije alguna mentira? Ojalá hubiéramos muerto en las manos del Señor, en la tierra de Egipto. ¿Quieres matar de hambre a toda esta multitud? El faraón nunca dejó que le faltara comida al pueblo. Allá por lo menos estábamos sentados junto a las ollas de carne. Y teníamos pan en abundancia, ¿no es verdad? ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí teníamos! ¡Claro que teníamos! ¡Sí teníamos que comer!
Corey está exagerando. Nunca tuvimos abundancia, ni tuvimos carne para comer a voluntad. Tal vez en su casa sí había. El problema es que ahora no tenemos ni pan. También me preocupa Phineas. No quiero causar ningún problema, pero algo de comer me haría mucho bien. Sí, lo sé. La situación es difícil. Sobre todo para Moisés. Pobre. Y pobres de todos nosotros si no sucede algo. También, ¿cómo vamos a conseguir comida para alimentar toda esta gente en medio del desierto? ¡Por favor, tenga calma! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! Moisés, no queremos agravar el problema, pero... Estoy preocupado por Abigail. Está embarazada y no se siente bien. ¿Dios no te ha enviado alguna señal? ¿Cómo vamos a hacer para alimentar a nuestras familias? Ustedes trajeron rebaños. ¿Por qué no matamos a algunos animales y le damos de comer al pueblo? Si hacemos eso, pronto nos quedaremos sin rebaño. Si no comemos, pronto estaremos muertos. Y el rebaño no servirá para nada. ¿Servirá para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Calma! ¡Calma! ¿No vas a hacer nada? ¡Necesitamos comer! ¿Qué te faltaba? En vez de dar una solución, nos da la espalda y se marcha. ¡Vuelve aquí, Moisés! ¡Vuelve aquí! Oigan, calma, calma. Tu primo debería tener más respeto por el pueblo. No lo digo por mí, tenemos mujeres, niños, ancianos. No podrán aguantar mucho sin comida. Sí, esto es una decepción. ¿Qué voy a darle de comer a mis hijos? ¿Y qué? ¡Es verdad, es cierto! ¿Qué vamos a hacer? ¡Calma! ¡Prefiero correr! ¡Moisés! ¡Danos una solución! Señor Dios mío, escucha a tu siervo. Toda la congregación de los hijos de Israel murmura. Ellos se quejan de que no tienen que comer. Ya no sé qué responderle, Señor. Yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá la ración para cada día, para que ponga a prueba si se respetan mis leyes o no. Sexto día, Dios nos dará el doble de lo que recojan diariamente. Por la tarde sabrán que Dios fue quien los sacó de la tierra de Egipto. Y por la mañana verán la gloria del Señor. Él nos dará carne para comer al atardecer. Y por la mañana, pan suficiente para satisfacernos. Pero sepan. Sepan que cuando murmuran, no lo hacen contra nosotros, sino contra Dios. Toda la congregación de Israel, preséntese ante el Señor, pues Él oyó sus quejas. La casa que les había prometido. Pero al menos es una tienda solo para nosotros. Me gusta mucho que estemos juntos de nuevo, papá. A mí me gusta mucho más, hijo. Yo no creía que eso pasaría. Sí, su madre trabajó bien. Dejó todo muy ordenado. Sí, pero estoy exhausta. Solo falta saber si Dios realmente convenció a las aves y si ellas de verdad van a aparecer. Sigue bromeando con lo que no debes, ¿eh? Si Dios le dijo a Moisés que tendremos carne... No hay por qué no creerle. Yo digo lo mismo. Mejor que lleguen pronto. No aguanto más seguir andando. Caminé más en estos últimos días que en toda mi vida. Ay, reclamos. Es tu pasatiempo favorito. Sí, reclamo. Dejé que ustedes me convencieran. Y mira esto. Estamos acampando. Aprovecha para descansar. Si sigues así, y vas a... Y hay algo más. Tengo hambre.
Vengan a ver. Es increíble. ¡Alabado sea Dios! ¡Estas aves surgieron de la nada! Fueron enviadas para nosotros. Ya me las estoy imaginando asadas y tostadas. Dios nos mandó alimento. ¡Aleluya! Dios cumplió lo que había prometido. Él siempre cumple, mi amor. ¡No querían carne! ¡Dios provee a su pueblo! ¡Aquí tienen! Dios es maravilloso. Ay, el Señor oyó nuestros lamentos, hijo. Pero es mejor que morir de hambre. Si te quejaras un poco menos, ya tendríamos suficientes para nuestra familia. Mira eso, papá. ¿Pero qué es eso? Espera, Pookie, ¿qué vas a hacer? ¿Qué crees que estás haciendo? Solo estaba ayudando a Ana con las aves. Toma el ave y llévasela a tu madre. Después vete a nuestra tienda. Sí, papá. Si necesitas algo a Puki, cualquier cosa, no dudes en pedírmelo. Debe ser difícil adaptarse. Necesito descansar. ¿Qué pasa? Es impresionante. Entre más pasa el tiempo, más enamorado estoy. Aaron. Es verdad. Criamos 5 hijos, Eliseba. Y Eleazar nos dio un nieto lindo. Y están los otros, que aún no se han casado, pero se están esforzando. Tenemos que reconocerlo. Está bien. Y Oseías, nuestro hijo de corazón. Y él aún no se ha casado solo porque el padre de la novia no lo deja. Es verdad. Hemos pasado tantas cosas juntos. Vivimos en la miseria. Sufrimos en la esclavitud. Y ahora presenciamos estas maravillas del Señor. Solo una cosa no ha cambiado en todo este tiempo. Tú. Siempre aquí. A mi lado. Mi compañera. En todos los momentos buenos, difíciles, sufridos, dolorosos e increíbles. Después de pasar todos estos años junto a ti, te miro, Eliseba, y me enamoro de nuevo. Como la primera vez. Solo que con mayor intensidad. Pero Dios es muy misericordioso por haberte hecho soportar a este cabeza dura que es tu marido por tanto tiempo. Bobo. Thank you.
siempre estuve muy orgullosa de ti, Aaron. Ahora, más aún, estás ayudando a conducir a nuestro pueblo. Un día, seremos una gran nación. Y cada hijo de Israel le deberá mucho a este cabezadura que tanto amo. Mi amor. Si pudiera volver el tiempo, yo haría todo exactamente igual. Te elegiría a ti de nuevo. Le agradezco a Dios. Todos los días. Por la bendición de tenerte a mi lado. Amor de mi vida. Grandes cambios están por venir. ¿Qué es esto? Parecen hojuelas. Es cierto, déjame ver. ¿Qué es esto? Esto huele muy bien. Se antoja comerlas. ¿Podremos comerlas? Debe ser el pan que Dios anunció que haría caer del cielo, Aarón. Otra bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Puedo probarlas? No lo sé, tía. ¿Puedes decirnos qué son, Moisés? Tenemos curiosidad. Es el pan que el Señor nos envió como alimento. ¡Pueden comerlo! Dios ordenó que cada uno tome lo que cabe en una olla, lo que su familia necesite comer. No más que eso. El Señor siempre bendiciéndonos. ¡Deliciosos! Ay, ojalá que realmente se pueda hacer pan. Por las palabras de Moisés, amor, así será. Miren, si está sabroso así, imaginen preparado y asado. Ni lo digas, Eldad. ¡Atención! Por favor. Moisés tiene algo que decir. Dios anunció que nos dará raciones diariamente. No guarden las sobras para mañana. Recojan solo lo que puedan comer hoy. ¡El sabor es magnífico! Me recuerda el pan de miel. Es verdad. ¿Y cómo vamos a llamarlo? Maná. Ahora todos saben lo que es. El pan caído del cielo. Maná. Me gusta. Dios, mira. El sol está derritiendo todo. Sí, incluso a mí. Yo ya comí suficiente. Será mejor volver a la tienda. Sí. ¿Vieron a Eleazar? Está en la tienda con Inés y Phineas. Es impresionante. El poco maná que sobró, el sol ya lo derritió. No quedó nada. Lo importante es que ahora todos tendrán que comer. Alabado sea Dios. Listo. Toma. Aquí hay más harina, papá.
Perfecto, hijo. Ya horneamos algunos panes. Ahora aprovechemos esto para hornear algunos panecillos. También podemos cocinar los granos en agua para preparar una sopa. ¿Qué te parece? Me parece una gran idea, Jokabet. ¿Echas de menos tu cocina, Gaiji? Yo siempre adoré los desafíos, Eliseba. Y me siento muy bien pese a que todo es tan diferente. También es la primera vez que usas ingredientes caídos del cielo, ¿verdad, amigo? Ni en sueños imaginé algo así. Sí. Este maná tal vez haya caído del cielo, pero esta harina es muy difícil de hacer. Nada como tener el estómago lleno para que la gente se ponga alegre. ¿No irás a bailar, Elda? No, ya estoy viejo para eso. Pero confieso que aún me gusta mucho ver a la juventud divirtiéndose. Moisés, tu pueblo sí que sabe hacer fiestas. Ahora que te uniste a nosotros, también es tu pueblo, Simón. Tienes razón. ¿Entonces puedo bailar? Por supuesto. Vamos. Yo les enseño. No, yo no tengo aptitudes. Pero junto a Simón parecerá que has bailado toda la vida. ¿Es impresión mía o estás diciendo que soy un pésimo bailarín? Vamos, síganme. Ven. Pronto será como si hubiera nacido hebreo. Miriam tiene una voz linda. Así es. Salió a su padre, que también adoraba cantar. La fiesta está tan animada que voy a llamar a Jairo. Sería bueno que trajeras a papá también. Tal vez mejore su humor. Ten un poco más de paciencia con tu padre, Ana. Fueron muchos cambios para Puki. Era lo único que me faltaba. Hicieron una fiesta. Ay, vengan. La fiesta está excelente, muy animada. ¿Qué están celebrando? ¿La comida que recogen del suelo? ¿O el hecho de estar aquí acampando en medio de la nada? A Puki. Debe ser horrible esa obligación de quejarse de todo. Ay, cae comida del cielo. Y él se queja porque la levantamos del suelo. Es increíble. Sí, papá. Ya basta de eso. Hasta dan ganas de comer un poco más. Es muy bueno. ¿No te gustó? Me gustó, ¿eh? Ay, Moisés dijo que no lo guardáramos. ¿Ves? Solo teníamos que tomar para comer ayer, mamá. Creí que podría no caer nuevamente. Los gusanos te lo agradecen. Es que estaba insegura y creí que podría. Ganó la inseguridad y te faltó fe. Vengan a ver. ¿Ven? Fue como Dios dijo que sería. Mañana recogimos el maná antes de que el sol lo derritiera. Al sexto día recogieron el doble y vinieron a mí. Le dije al pueblo que Dios me dijo: mañana es descanso, el santo sábado del Señor. Lo que quieran cocer en horno o en agua, háganlo, y guarden las obras para el día siguiente. Recójanlo hoy, porque es el sábado del Señor. 6 días recolectarán, pero no lo encontrarán el séptimo día. Así lo hicimos
y seguimos el viaje rumbo a Canaán.